vamos a hablar de otro ejercicio básico, como es elevaciones frontales con mancuerna. Vale, vamos a, sobre todo, hacer hincapié en la técnica, que ya sabéis que yo soy muy, soy un maniático de hacer una ejecución correcta, porque nos va a beneficiar a la hora del desarrollo muscular y sobre todo vamos a evitar lesiones, ¿vale? Y vamos a añadir diferentes variantes que yo, después de mi, a través de mi trayectoria deportiva, pues he ido descubriendo que me han parecido interesantes para aún más mejorar el rendimiento físico, en este caso de lo que es el trabajo muscular del hombro anterior, ¿vale? Entonces os iré explicando un poquito diferentes variantes y sobre todo haciendo hincapié en la técnica y en detalles. Detalles que también me he ido dando cuenta que hace más énfasis y más hincapié en el hombro anterior, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a por elevaciones frontales con mancuerna. ¡Vamos! Elevaciones frontales con mancuerna. Podemos trabajar de varias maneras. Movimiento clásico. Alterno. Alterno. Bien, está bien hecho. Importante. Cuando subáis aquí, control del movimiento negativo. ¿Por qué? Porque una vez que vayamos controlando este movimiento, nos evita el hacer la inercia del movimiento, ¿vale? Lo que vamos a intentar es sacarlo desde un punto estático, ¿vale? Sin embargo, si bajamos y no controlamos, nos es más fácil aprovechar la inercia del movimiento, meter cadera, meter glúteo, meter de todo y al final poco hombro anterior. Bien, entonces control de la repetición negativa, importantísimo. Bien, repito, clásico movimiento, hombro alterno con mancuerna. Bien, detalle importante que he descubierto que es brutal a la hora de hacer hincapié en el hombro anterior. Un pequeño giro de muñeca interior y aún más, vamos a elevar aún más lo que es el brazo, es decir, el recorrido va a ser muchísimo mayor, ¿vale? Vamos a intentar pasar incluso algo, vamos a intentar llegar un poquito más arriba de la cabeza. Bien, lo hago. Subimos aquí exageradamente, ¿vale? Bien, exageradamente. Pero una vez que vayamos subiendo, giramos. ¿Veis? Subimos, giramos. Pero subimos exagerado. Subimos, giramos. Es brutal cómo hace hincapié en el hombro anterior. Giro, muñeca. Y subimos muy alto. Y control. Control. Una vez que hemos parado, sacamos la otra. ¿Veis? Al final del recorrido, giro muñeca y muy elevado el brazo. Más elevado de lo habitual. Bien. Este ejercicio es brutal, ¿vale? El de giro de muñeca interior es brutal. Así que vais a notar una gran congestión en el hombro anterior. Bien, simultáneo, con mancuerna, clásico. Clásico. Bien, no tiene misterio, acordaos del codo semiflexionado, no brazo recto, codo semiflexionado. Y lo podemos hacer también así. Vale, y una manera que a mí me gusta mucho, forzando la posición del cuerpo para conseguir más resistencia en el movimiento y hacer más hincapié todavía en los anteriores, ayudándonos de un banco ligeramente declinado, posición de las manos ahí cerradas. Cuesta aún más el ejercicio. Bien, también podéis hacerlo de pie. Pero va a costar muchísimo más de esta manera. Pero cualquiera de las maneras que os he dicho son válidas, ¿vale? Entonces es una manera para no aburriros y un poquito despertar un poquito lo que es a nivel muscular el hombro anterior, ¿no? No hacer siempre lo mismo porque se acostumbra, nos habituamos y al final primero perdemos motivación y luego el cuerpo se acostumbra y no responde igual, ¿no? Por eso hay que intentar cambiar de ángulos, ¿vale? Ese es el objetivo, cambiar de ángulos, evitar el aburrimiento, la monotonía
aquí sorprender al músculo. Ok, vamos a por otro ángulo diferente de hombro, de elevaciones frontales con mancuerna. Ok, bien, y también podéis trabajar unilateral, ¿vale? Primero una mano, luego la otra. Importante, a mí me gusta apoyarme en un respaldo para mantener el cuerpo lo más recto posible, ¿vale? Y buscar el equilibrio, ¿ok? Unilateral. También podéis hacer, si queréis, el giro, ¿vale? El giro se puede añadir igualmente para hacer más insistencia y más hincapié en el hombro anterior, ¿vale? Lo cambiamos de brazo, igual, ¿vale? Unilateral. Se puede trabajar así también, con la palma mirando hacia abajo, también otra variante, perfectamente válida, y ya a gusto de cada uno, que, si notan más una de una manera u otra, ya eso tenéis que un poquito ir descubriendo vosotros mismos las sensaciones musculares, ¿vale? Hay gente que le gusta más con la palma hacia abajo, otros con el pulgar hacia arriba, ya es un poquito descubrir vuestras sensaciones musculares, ¿vale? Pero de todas formas, igualmente os digo que ir variando es importante, ¿vale? Para monotonía, para mejorar, para superar el músculo y demás. Sentado. En trabajar sentado evitamos, impliquemos aún más lo que es el tren inferior, ¿no? Lo aislamos aún más y de esta manera podemos trabajar muchísimo más concreto el hombro anterior. Bien, entonces sentamos y hacemos el ejercicio más estricto. Maneras iguales que las que he dicho anteriormente. Tenemos alterno. Tenemos alterno exagerado con giro. Bien, tenemos simultáneo con la palma mirando hacia abajo. Y es un detalle importante que no se me escape. Cuando subáis, meteros ligeramente hacia adentro para hacer más hincapié en el hombro anterior, ¿vale? Si subís aquí, está bien, pero si cerráis ahí, llega a contraer muchísimo más el hombro anterior, ¿vale? Ese pequeño movimiento interior lo vais a notar muchísimo. ¿En dónde? En el desarrollo muscular, en las agujetas cuando vayáis a casa. Vais a decir, oye, me pasa hoy en el hombro. ¿Qué te pasa? Que has forzado aún más, ¿vale? El trabajo muscular del hombro anterior, ¿ok? Bien, repito, subimos ahí, subimos recto y giramos, recto y giramos, y ligeramente la mancuerna mirando hacia abajo, ¿vale? Todavía aún más con ese detalle, forzamos más el hombro anterior. ¿Que queréis hacerlo así? Igual, podéis subir de esta manera y girar al final del recorrido. Y siempre control de la bajada, ¿vale? Control de la bajada. Bien, hemos dicho simultáneo, alterno. Perfecto, vamos a cambiar de ángulo, ¿ok? Bien, y otra variante es utilizar el banco Scott como medida hasta dónde tenéis que bajar la mancuerna, ¿vale? Rozáis el banco ligeramente y evitando el rebote de la madera, saquéis la repetición positiva. Importante este ejercicio, ¿qué es lo que provocamos? Tensión continua. Vamos a trabajar en un rango de tal manera que en ningún momento va a haber descanso, ¿vale? El hombro anterior va a estar en todo momento en tensión. Eso es lo importante de este ejercicio, eso es lo que buscamos en este ejercicio, ¿ok? Vamos a verlo. Rozamos ligeramente y subimos. Si lo hacéis bien, importante controlar que rozáis, no aprovechéis el rebote, bajáis con control, lo que os he dicho antes, bajáis con control para medir la distancia donde tenéis que llegar al final del recorrido, para controlar y medir. Una vez que roza,
paras, movimiento estático, arriba, bajamos con otro lado, para, rozando, sin reposar. Si reposamos, descansamos, ¿vale? En ningún momento reposamos. Rozamos y al rozar, que hemos sentido el contacto con la madera, repetición positiva, adiós, ¿ok? Vamos. Y por último, aprovechamos la inclinación del banco para lo mismo, para hacer un movimiento mucho más estricto y según la posición del cuerpo, la resistencia va a ser mucho mayor, ¿vale? Vamos a añadir más resistencia al peso que estamos trabajando, ¿vale? De esta manera nos va a costar algo más, vamos a conseguir más hipertrofia, ¿ok? Una variante más que podéis trabajar. A mí me gusta no trabajar alterno aquí, sino me gusta simultáneo, la sensación es mucho mejor. No me encuentro cómodo en alterno, ¿no? De trabajar alterno. Entonces, podéis trabajar de esta manera, simultáneo. Repito, control siempre el movimiento hacia abajo. Podéis trabajar de esta manera. Y podéis trabajar junto también. Vale. Bien, amigos, pues básicamente es esto. He intentado hacer otra vez hincapié en ejercicios básicos porque veo que hay gente como que no. Que parece que la gente lo tiene claro, pero luego no tiene claro tanto el concepto y los detalles, ¿no? Entonces he hecho hincapié también otra vez en otro ejercicio básico que me parece interesante y bueno, pues ampliar un poquito más, digamos, los conocimientos, pues de variantes, de detalles, que creo que está bien sobre todo para visualizar, como digo muchas veces, para visualizar el movimiento y hacer una técnica, una ejecución de la técnica correcta, ¿vale? Creo que va a venir bien para seguir mejorando, para seguir creciendo y poquito más, amigos, ya sabéis, no tenemos motivos para parar porque tenemos que seguir creciendo. Ok, amigos, nos vemos otro día. Chao, abrazos.